Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, como veis en el vídeo, hoy vamos a hacer unas sardinas en nuestra freidora de aire. Una receta muy sencilla con un resultado espectacular. Ayer compré por la tarde sardinitas y mirad, cuando llegué por la noche a casa, bueno, ya me había limpiado. El pescatero me había limpiado la tripa, dejándome la cabeza, la tripa de la sardina, las lavé muy muy bien a conciencia y las metí en un tupper con este aliño que también compro en Mercadona, que es aceite, ajo y perejil. Pues las embadurné bien y las he tenido toda la noche en el tupper macerando en la nevera para conseguir que la carne de la sardina coja ese saborcito y esté mucho más rico. Pues una vez con ese paso previo, lo único que tenemos que hacer es meterlos en la freidora de aire y ya está. Y ahora otro truco que os quería decir, me podéis decir muchas, es que la sardina huele cuando las hacemos en el horno, por lo general huelen mucho. Vale, pues yo os digo, es un truco de toda la vida, yo creo que es de madres, pero tiene su lógica. La parte que más rápido se hace, obviamente, porque es la más finita, es la cola. Se quema y por ese mismo motivo huele. Entonces, lo que voy a hacer es, a medida que vaya metiéndolas en la freidora de aire, les voy a recortar la colita a las sardinas y vamos a meterlas directamente, que como veis, tengo aquí forrada la rejilla de la freidora, de la Cosori Dual Blaze. Y si es vuestro caso que utilizáis otro modelo o otra marca de freidoras que necesita precalentamiento, pues le ponéis 200 grados 5 minutos, mientras que vais cortando las colitas y después con eso caliente ya lo podéis meter, ¿vale? Así que voy a coger unas tijeritas y empezamos con el proceso. Bueno, sin misterio ninguno, ¿eh? Cortamos la colita. Ahí. Y la dejamos así y lo voy poniendo en la freidora, ¿vale? Para que me quepa, es medio kilo lo que tengo aproximadamente. Y ahora todas ahí bien aposentaditas y sin su colita, con el aliño que me había sobrado, las voy a embadurnar un poquito también por arriba. Así, las rociamos un poquito. Ya han cogido sabor toda la noche y veréis qué cosa tan rica. Venga, así un poquitín. Le voy a echar un poquitín de sal. Perfecto. Una receta rápida y ver qué cosa tan rica, ¿eh? Un poquitín de sal. Ahí va. Y yo en esta freidora de aire no voy a necesitar darle la vuelta. Si fuera vuestro caso, siempre, como os digo, a la mitad de la cocción, con mucho cuidadito le daréis la vuelta y se harán por ambos lados, ¿vale? Con esto me voy a la freidora de aire. Metemos el cestillo, encendemos la freidora y vamos a ponerle. En esta Cosori hay un menú que es el seafood, que es para pescados, que viene predeterminado, 190 grados, 8 minutos. Lo que pasa es que como están un poquito, son gordotas, son grandecitas, le voy a poner 10 minutos, ¿vale? Pues ya está, estaría lista, en marcha ya nuestras sardinas y listas para que salgan de la freidora de aire. Ahora de vosotros de mientras, si es la primera vez que me encontráis en YouTube, os animo a que vayáis a suscribiros y si os ha gustado este contenido y queréis que YouTube os avise cada vez que yo subo más vídeos, pues también podéis activar la campanita. Nos vemos en 5 minutos, os enseño cómo va esto, que es cuando vosotros tendréis que darle la vuelta si tenéis otro tipo de modelo de freidora. Bueno, os enseño cómo van estas sardinitas por aquí y he de deciros que no huelen nada, nada, nada. Mirad, qué cosa más rica, cómo empiezan a crujir ya. Venga, para adentro y dejamos el tiempo que le queda. Últimos segunditos y mirad, aquí os tengo que decir una cosa. Ahora cuando termine el tiempo, si vosotros veis que os gustan más doraditas, pues le dais unos minutitos más. Mira, 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 mira. Maravilla. Están perfectamente hechas. No las quiero muy pasadas porque si no se secan de seguida. Así que nada, en plato
y os enseño el resultado. Ya os digo, estos últimos minutos, si os gustan más torraditas, le dais un par de minutitos más que suficiente, ¿vale? Ahora os enseño. Bueno, pues aquí tenéis, le he puesto un medio limón, si alguien quiere darle un toque extra de sabor a estas sardinas, sin olores, rápido, fácil, sin apenas ensuciar, porque lo único que he ensuciado es un poquito la rejilla. Obviamente se lava, porque al cocinar pescado, pues puedes contaminar el sabor de otros alimentos si vayáis a cocinar otra cosa, pero adiós a los olores en la cocina. Os puedo asegurar que no huele para nada. Y si os gustan las sardinas, podéis hacerlas de esta manera, que son muy sencillas y salen muy ricas. Mucho cuidado al emplatarlas, porque están tan tiernecitas que se os pueden romper. Muchas gracias por estar ahí. Os dejo en la descripción del vídeo, como siempre os digo, los enlaces por si queréis también seguirme a través de mis redes sociales en Facebook, en Instagram, el enlace a mi tienda Amazon y los ingredientes, que en este caso la receta de hoy son muy sencillos. Compartir este vídeo con todo el mundo al que creéis que podéis ayudarle. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Que aproveche a todos. Adiós.